Xoga Limponas Olimpiadas non nace de la casualidad. Es un programa que junto con la campaña internacional Roupa Limpa persigue la presión sobre las multinacionales del sector textil para que en su producción se respeten los derechos humanos. Claro, vivimos en una sociedad de información, la gente sabe de sobras, creo eu, cómo están feitas a ropa que consume, penso que sí, ¿no? O que pasa es que, bueno, miramos para otro lado, cando mercamos, cando vemos de rebaixas, cando vemos que, pues, o que antes valía 100 euros, agora o rebaixamos 70%, vale 30, ¿no? Todos somos conscientes, creo, da situación, creo que todos o sentimos, ¿no? Pero bueno, eu creo que se debe máis ao acomodamento que nos dá unha sociedade de consumo na que nos permiten, pues, bueno, cambiar, pues, tres veces o ano, básicamente, de roupa, ¿no? Bueno, vivimos cómodos en esta situación. Verdegaia y Amarante llevaban su protesta esta mañana al jardín de Ocosío y allí estaban algunos deportistas ourensanos para respaldar su mensaje. Aportando nuestro granito de arena, ¿no? Para que este tipo de evento, pues bueno, sensibilice un poquito a la gente, ¿no? del grave problema, de la grave situación que hay ante la desigualdad de trabajadores de un país de otro, ¿no? Que estos eventos deberían estar respaldados por todo el mundo, ya no solo por deportistas, sino por cualquier persona anónima, digamos, ¿no? Lo que pretendían era sensibilizar a la población de cómo algunas marcas confeccionan sus productos deportivos. Pequeños y mayores pudieron participar en diferentes juegos.